¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos el programa con la inauguración del Huerto Ecológico Socioeducativo, que es un espacio abierto a la comunidad universitaria y a la sociedad almeriense en general. El huerto cuenta con 5 bancales a ras de suelo, un espacio para los niños y 10 bancales en mesas adaptadas para uso de personas con dificultades de movilidad. Una gran satisfacción poder inaugurar este huerto ecológico, socioeducativo de la Universidad de Almería. En primer lugar, porque es un compromiso que dentro del propio programa electoral que yo llevaba, ¿no?, de apoyar la sostenibilidad ambiental y también pues la calidad de vida, no solo dentro del campus, sino también para la sociedad almeriense, porque como ahora quizás los promotores, aquí les tengo que agradecer a Isma, la directora del CERNES, a Juanse, defensor universitario, a José Luis, que está por aquí, que es el jardinero que lo ha hecho efectivo, se pretende que este huerto no solo sea para disfrute de la comunidad universitaria, sino que va a estar abierto a toda la sociedad. Y bueno, un huerto que tiene diversos fines. En primer lugar, se podía hablar de fines propiamente educativos, ¿no? No solo para nuestros estudiantes de todos los grados que están relacionados con la educación, con el medio ambiente, sino también, pues, por ejemplo, para los niños de la guardería, como he dicho antes, también para cualquier colegio que quiera hacer uso de ellos. Tiene un fin terapéutico porque, como veis, los jardines están adaptados para que personas con necesidades especiales o con diversidad funcional puedan hacer uso de él. Por supuesto, tiene un objetivo cultural para difundir la ecoagricultura. Se pretende que se realicen talleres, campañas de sensibilización y, por qué no decirlo, también hasta con fines investigadores podría darse uso este huerto, ¿no?, para todos aquellos que estén investigando sobre temas de ecoagricultura o de terapia psicosociales, en fin, y bueno, y también, ¿por qué no decirlo?, de ocio, ¿no?, para disfrutar tranquilamente de dar un paseo por el huerto. Andando en ese perfil y fin terapéutico, ¿qué significa para las personas que tienen problemas y sobre todo para los usuarios del CERNES? Pues yo tengo que decir que desde hace ya años que llevamos persiguiendo generar un espacio de este tipo y de hecho con el equipo anterior se intentó pero no fue posible y gracias a la presentación que le hicimos al equipo de Carmelo, pues inmediatamente hizo el proyecto suyo y por eso hoy lo estamos inaugurando y entonces quiero agradecérselo públicamente, ¿no? Para nosotros es muy importante porque cada vez diseñamos más actividades que tengan un sentido funcional. La movilidad que pueden conseguir los pacientes, resultados con temas de trabajar la memoria, por ejemplo, para que ellos reconozcan las distintas plantas, para que vayan viéndolas crecer con un sentido funcional, como estoy diciendo, es una actividad que no tiene precio. Es decir, que otras cosas que hacemos dentro de los espacios cerrados, primero no tienen ese sentido, que es una cosa más importante, no tienen el aspecto lúdico que realmente tiene el huerto y lo motivante que es para ellos, y se pueden trabajar aspectos que dentro de una consulta no se pueden hacer. Entonces para nosotros es una alegría hoy estar trabajando aquí y de hecho pues desde ahora los veréis, están entusiasmados con la actividad y con ganas de salir todos los días para ver cómo va a ir creciendo cada una de las plantas que vayan plantando. Así que estamos felices. Sí, porque de hecho, como bien se decía en la presentación, este proyecto lo que ambiciona es que se implique toda la comunidad universitaria y también la sociedad. De hecho, contamos ya con un par de redes importantes, ¿no?, la red EcoCampus, donde participa la Universidad de Almería y que ya realiza actividades formativas, educativas, para introducción de esa cultura ecológica y sostenible. Y también la red de ecoescuelas, que también con ella estamos queriendo implicarlas de tal manera que también se incorporen los centros, los más de 40 centros que hay en la provincia, que ya pertenecen a esa red de ecoescuelas y que la mayoría de ellos tienen huertos, ¿no? Entonces tenemos la oportunidad de que la universidad sea ese pequeño laboratorio de ese otro modelo de sociedad más sostenible que tenemos que construir entre todos, ¿no? Y ahí, en ese sentido, pues, es importante que este proyecto, que ya es una realidad, pues se abra, ¿no? Y yo creo que gracias al equipo también ha sido posible que este sueño pues se haga realidad hoy, ¿no?
Los cultivos, ¿quién decide que se planta? Los cultivos un poquito entre todos, ¿no? Y aprovechando la temporada, pero sobre todo respetando lo que es la ecología, los términos ecológicos. En la medida de lo posible, de respetar los términos ecológicos y que trabajen todos en el huerto. Uh-huh. Todos los pacientes y que todas las labores la hagan todos, durante toda la época de cultivo, lo que es siembra, recolección, arrancamos la hierba, luego que vean las plagas que hay, las que vienen, las que quedan por venir. Uh-huh. Y nada. Cada colectivo se ocupa de su cultivo desde el principio hasta el fin. Sí, claro. ¿Todos los cultivos son para todos? Bueno, todo el mundo puede tocar donde quiera, ¿no? Pero lo van a hacer desde el principio hasta el fin, desde cavar la tierra hasta la recolección. Todo. Manuel Ortiz González es alumno de nuestra universidad, aficionado, jugador de rugby y colabora con el equipo de rugby femenino y con su entrenador, Juan Gracia Arena, al que pronto tendremos con nosotros. Hoy, momento para hablar de la trayectoria de Manuel. Bueno, me llamo Manuel Ortiz, soy estudiante de cuarto año de Filología Inglesa, o sea que espero acabar este año. Y nada, ahora mismo 4 años llevo aquí en la universidad, los 4 años en la selección universitaria de rugby 7. Pues yo empecé jugando al balonmano. Desde pequeño, en categorías inferiores, empecé jugando al balonmano y a los 13 años, un amigo mío que estaba entrenando al rugby, pues un día yo había visto partido y tal y se me ocurrió ir a entrenar. Y desde ese primer entrenamiento, todos los martes y jueves no he faltado. Estamos hablando de un club fuera de la universidad, ¿no? Sí, bueno, yo empecé en el club de rugby Costa de Almería, que lleva ya muchos años. Empezó siendo Universidad de Almería, pero se separaron y es el Costa de Almería donde yo empecé. Actualmente eres jugador del Ura Rugby. Ajá. Cuéntame un poco también cómo ha sido ese proceso para llegar al equipo y cuéntame la categoría en la que estáis y cómo va la liga. Bueno, Ura es un proyecto que surge después de muchos años de Costa de Almería, de Elegido Rugby Club, tal. Es un intento de unión de todos los clubes de la provincia para crear un equipo que pudiera competir a un nivel más alto. Entonces, ahí es donde surge en 2013 el Unión de Rugby Almería. Nos habíamos planteado el objetivo de ascender a División de Honor B. Nosotros estábamos militando en Primera Regional, que sería la primera división a nivel andaluz, y el objetivo era ascender a División de Honor B, que es, digamos, la segunda división a nivel de, pues, ¿cómo sería?, en fútbol. Y la verdad que el objetivo lo cumplimos en 2 años, o sea que muy bien, y ahora mismo este es el segundo año militando en División de Honor B. Hombre, yo ya te digo, desde que llegué me puse en contacto porque la mayoría de los jugadores de la selección están federados con el equipo y nada, yo inmediatamente en cuanto empecé el tema de la selección, pues me puse a entrenar con ellos y nada. Pues el rugby universitario, bueno, vamos a explicar un poco porque no lo sepan, porque a nivel de clubes jugamos a Rugby Union, que es 15 jugadores, pero a nivel universitario jugamos a 7. Entonces, durante estos años, como no ha habido mucho universitario, pues hemos estado siempre entre el quinto puesto, así a nivel andaluz. Y ahora, este año pasado, se consiguió, que no se había conseguido nunca, el tercer puesto y la clasificación para el Campeonato de España, por primera vez. O sea, con lo cual, vaya a disputar el Campeonato de España. Bueno, disputamos el año pasado disputamos el Campeonato de España de selección universitaria. Sí, ahora mismo hay un equipo de rugby femenino que, hombre, ha tenido problemas porque nunca hay, durante estos años atrás no ha habido un grupo sólido como sería el de los chicos. Nosotros siempre, ya te he dicho que la mayoría jugamos a rugby 15, entonces no hay ningún problema para cuando llega la fecha del universitario desplazarnos un par de días y jugar el torneo. Entonces el problema con las chicas ha sido la formación de un grupo, que hubiera un grupo para entrenar, que pudiera ir todas las semanas a entrenar y hubiera entrenamiento de calidad. Este año se ha conseguido gracias a Juan Gracia Arena, que es aparte de ser entrenador del femenino, es jugador del Unión de Rugby Almería, y ahora mismo están trabajando con un grupo de entre 15 y 20 chicas
todas las semanas en el Juan Rojas, del que esperemos que salga un equipo competitivo para el Campeonato Andaluz de Universidades. ¿Cuándo se celebra? Se celebra el 22 de marzo en Granada. Hombre, el rugby, como tú has dicho, es un deporte de valores. Es un deporte muy físico, pero de caballeros, digamos, de caballeros y de damas, ¿no? Entonces, se fomenta mucho el valor del compañerismo. Aquí no hay ningún Messi que te vaya a hacer un partido. Aquí, si ganan, ganan porque los 15 han empujado, y si uno no empuja, los otros 14 lo notan. Valores, pues el respeto siempre hacia el contrario, hacia el rival y hacia el árbitro. En rugby puedes ver a una persona de 120 kilos estar matándose contra su contrincante, y en cuanto el partido acaba se dan la mano y se van juntos a tomar el tercer tiempo. Nunca verá un jugador de rugby decirle nada al árbitro, porque más que nada porque te amonestan, te sacan 10 minutos a la calle. O sea que, pues eso, respeto, compañerismo. En cuanto entras al campo de rugby, eres parte de una familia enorme. Hombre, lo de rugby, masculinidad, es una cosa un poco, hombre, es un deporte físico y de contacto, pero realmente es para todo el mundo. Nosotros ahora mismo el ejemplo más cercano lo tenemos en la selección española. Los chicos de Santiago Santos tienen buen nivel, pero realmente las que están compitiendo en mundiales y compiten, de hecho hace poco le ganaron a Escocia, son las chicas de las Leonas, vamos, que tienen buenos resultados. O sea que eso de que el rugby es un deporte de hombres, es de hombres, de mujeres y del que quiera practicarlo. Nosotros tenemos un problema con el tema de los entrenamientos, y es el espacio. Nosotros ahora mismo estamos en el Juan Rojas entrenando un día a la semana, porque no tenemos un campo propio donde practicar este deporte. Te hablo a nivel de Lura. La universidad nos facilita siempre que queramos el campo de aquí, tenemos que pedirlo a ver si está libre, pero nos facilita esa opción. Pero a nivel de club como tal, para entrenar las chicas, estamos entrenando en el Juan Rojas. ¿Por qué? Nosotros no tenemos un campo propio, entonces dependemos de los que nos cede el ayuntamiento. Nosotros estamos ahora mismo, el masculino entrena los martes y los jueves en el Estadio de la Juventud, en el Emilio Campra. Y estamos un poco limitados con el tema de espacio, porque compartimos el campo con fútbol, compartimos el campo con atletismo, compartimos el campo con otros deportes que necesitan también un espacio, y eso nos limita un poco. Entonces, como ya te digo, estamos un día a la semana en el Juan Rojas y haciendo lo que podemos, esperando esa instalación. Bueno, ya para terminar, este fin de semana, una cita importante para todos los aficionados al rugby, y para los que no son aficionados, que se acerquen, uh-huh, porque pueden empezar a amar este deporte, ¿no? Sí, este fin de semana tenemos fiesta del rugby aquí en Almería. Empezamos a las 9:30 con un triangular entre el equipo de promoción de gente de aquí, de la Universidad de Almería, que está empezando a jugar, de Huerca Lovera y de Roquetas de Mar. También hay a las 12:30, eso a las 9:30, a las 12:30 el partido de Lura, que nos lo jugamos todo, porque ahora mismo estamos en una posición que de 7 partidos tenemos que ganar 4, o sea que este partido a muerte. Y luego jugarán las chicas a nivel de club, el Ura, contra Elche a las 2 de la tarde. O sea que tenemos de 9:30 a prácticamente 4 de la tarde rugby jugado por todos y para que lo vean todos. Bueno, para que lo disfruten. Tanto en el masculino como en el femenino, una amplia representación del rugby universitario, ¿no? Jugadores, jugadoras. Sí, como ya te he dicho, la selección, la base de la selección va a salir del club. Entonces, seguramente la mayoría de los que jueguen este fin de semana los veremos luego jugando con la camiseta de la universidad. Pues nada, eso, que si tenéis tiempo, este domingo os necesitamos allí y nada. Y también animaría a todo el mundo a probar, que se quiten ese estigma que tiene el rugby de que es un deporte violento, o que es un deporte de hombres, de machos. Que vaya todo el mundo, todo el que quiera probar. Le invito a, si quieren probar
El equipo de promoción de la Universidad de Almería está ahora mismo en el Juan Roja a las 8:30 de la tarde los miércoles, igual que las chicas. O sea, 8:30 de la tarde en el Juan Roja, quien quiera probar, lo animo a que vaya y descubra esta forma de vida, que es el rugby. Continuamos hablando de deporte universitario femenino. En este caso, y en un día lluvioso, entrevistamos al entrenador de la selección de fútbol femenino de la universidad. Hola, pues soy José Gonzalo Utón, entrenador de la selección femenina de la Universidad de Almería. También soy estudiante de aquí de la universidad y bueno, llegué hace 4 años desde Cádiz a intentar aportar un poquito, un grano de arena a esta universidad. ¿Cómo fue la idea o la posibilidad de entrenar al equipo femenino de fútbol de la Universidad de Almería? Bueno, por aquel entonces, hace ya 4 años, la universidad tenía el equipo federado en Primera Andaluza, bueno, en Regional Preferente, y bueno, simplemente llegué aquí a Almería y solicité ayudar al equipo, y bueno, me acogieron muy bien, con los brazos abiertos, desde el servicio de deporte hasta los jugadores, y ya con el paso al año siguiente ya, bueno, pues decidieron darme la selección femenina, y para mí todo un orgullo, la verdad es que llevo 4 años muy contento con esta selección. Vamos a hablar un poquito de ti. ¿De dónde viene tu afición? Me dices que vienes de Cádiz, imagino que habrás jugado algún club, eres entrenador. Cuéntame un poquito. Sí, bueno, pues como todo niño empieza a jugar fútbol en el patio del colegio, en su ciudad, ¿no? Soy de San Fernando, de Cádiz, y bueno, pues jugué en el San Fernando Club Deportivo, en la Unión Sporting San Fernando, y en el por último año ya de juveniles y senior en el grupo Empresa Bazán Club de Fútbol, que es un gran equipo, y bueno, ya por una lesión grave decidí que no podía jugar más al fútbol y decidí estudiar para los cursos de entrenadores y actualmente me queda nada más que el nivel nacional y bueno, con muchas ganas de aprender siempre y bueno, siempre he entrenado allí en Cádiz bastantes años y una vez que llegué a Almería pues decidí seguir con esta andadura porque a quien le gusta el fútbol y es su pasión no es trabajo, simplemente es disfrutar y aprender. Bueno, a la hora de seleccionar a las chicas para la universidad, cuéntame un poco cómo es el proceso. Bueno, el proceso, hay un proceso de preselección en el cual, bueno, desde el servicio de deporte se intenta hacer todo lo posible para que la comunidad estudiantil sepa que existen las selecciones deportivas, no solo de fútbol, sino de rugby, de baloncesto, de todas las modalidades, tanto colectivo como individual, y al principio hay un proceso de selección que en el cual pues las estudiantes vienen, acuden, se inscriben en la selección y desde octubre hasta ahora, principios de febrero, estamos, digamos, seleccionando a las que tienen más aptitudes y pueden aportar más cosas a la universidad para afrontar el CAU, ¿no? El Campeonato de Andalucía. Una vez que ya concluye el proceso de selección, pues nos quedamos con 14 jugadoras. Que son las que afrontan el campeonato. No obstante, sí es verdad que el resto de jugadoras que quieran seguir entrenando y mejorando sus cualidades futbolísticas, pues no se les cierra la puerta a nadie y siguen entrenando con nosotros y de cara al año que viene que puedan entrar en la convocatoria o simplemente por hobby, afición al deporte, que es muy sano. Claro, claro, aquí desde octubre hasta junio, bueno, hasta mayo que nos vamos, cualquier chica que quiera venir y le guste, aquí están las puertas abiertas, tanto en el fútbol 7 como en el fútbol sala. Estoy seguro también que la seleccionadora de fútbol sala no le cierra la puerta a nadie. Y más cuando el fútbol femenino está en auge ahora y bueno, hay muchas niñas que ahora se están atreviendo a dar el paso a jugar y nosotros lo único que podemos hacer es abrirle los brazos y acogerlas del mejor modo posible, ¿no? Es una gran noticia. Nosotros desde aquí, desde Almería, estamos intentando que se potencie mucho más. La Federación Andaluza también está intentando potenciar mucho más y fomentar el fútbol femenino. Si es verdad que en otras comunidades autónomas pues ya nos sacan muchos años de ventaja, como puede ser Cataluña, la Comunidad Valenciana o el País Vasco, pero que esto es cuestión de tiempo y que haya gente que quiera trabajar el fútbol femenino y simplemente está a seguir y luchar por lo que quiere y al final llegará un momento en el que el fútbol femenino esté parejo, ¿no?, con el masculino, si no lo más cerca posible. Sí, el servicio de deporte evidentemente nos acoge muy bien, nos trata muy bien, todo lo que necesitemos está a nuestra disposición siempre y cuando ellos puedan y nosotros estamos muy contentos, tanto las chicas, el equipo como el cuerpo técnico está muy contento con el servicio de deporte, claro. ¿Tenemos alguna de las jugadoras que está aquí un poco más, tipo Messi, Cristiano Ronaldo? Bueno, yo digo que cada jugador es suyo y bueno, y sí es verdad que ahí, por ejemplo, ahora está entrenando Chus, ¿no?, María Jesús García, que es la capitana, y ya fue con la selección de Almería Senior Provincial.
fue alguna convocatoria el año pasado, y bueno, también tenemos chicas que llegan de Erasmus y ves que cómo está también el fútbol en otros países. Hay una chica que también es de Brasil y bueno, poco a poco se van haciendo un mejor equipo. Es cuestión de que todos queramos aportar un poco. Y como les decía, un día lluvioso en Almería, cosa extraña. Pero bueno, esto no fue obstáculo para que nuestras guerreras entrenaran a pesar de las inclemencias meteorológicas. Ahora es el momento de conocer más a fondo a una gran jugadora, María del Carmen Valverde. Bueno, yo soy María del Carmen Valverde, estudiante de Ciencias Ambientales de la Universidad de Almería y jugadora de la selección de fútbol femenino de la universidad. Maricarmen, ¿tú has practicado otros deportes además de fútbol? No, la verdad es que no. El único que así practico con asiduidad es el fútbol, y de hecho me lleva mucho tiempo, así que no tengo mucho tiempo para otro deporte. ¿Y cómo te surgió esta afición al deporte, a este deporte? No sé, me llamaba la atención y empecé en el colegio con los niños del colegio a jugar y Fue surgiendo solo, prácticamente. ¿Pertenece a algún otro club fuera de lo que es la universidad? Sí, estoy en el Estudiantes de Almería y competimos en la Liga de Segunda Andaluza, Granada-Almería. ¿Y en qué posición juega en el campo? Lateral derecho. O sea, que eres de las que... De las fuertes, ¿no? En la defensa, sí, para que no pasen. ¿Qué destacarías de ti mismo, de tus cualidades en el campo? Hombre, yo creo que una de mis mejores virtudes es que siempre lucho hasta el final, nunca doy por vencida y siempre para adelante. ¿En vuestro club cómo vais en la clasificación? ¿Cómo estáis? ¿Hay ahora mismo competencia con las otras provincias? ¿Destacamos los de Almería? ¿Cómo está el, sí, cómo el fútbol femenino a nivel provincia? Sí, estamos jugando en el primer grupo, hay dos grupos en nuestra liga, en el primer grupo con tres equipos de Almería y los demás de Granada. Ahora mismo estamos tercera, empatada a puntos con el Pavía, y bien, compitiendo y dando la cara cada jornada y con aspiraciones a jugar los playoffs. O sea que el nivel... Sí, un nivel alto y bien, compitiendo bien. Sí, el fútbol, que antes era una cosa masculina casi exclusivamente, la verdad es que la última fecha ha experimentado un gran auge. El fútbol femenino se está poniendo también de moda, o está de moda, pero también por jugadoras como, no sé, Vero Boquete, además. ¿Cuál es tu, si tienes alguna jugadora, ídolo, alguien al que te gustaría llegar a aparecer? Hombre, Vero Boquete es como la insignia que está ahí siempre, y siempre nos tenemos que mirar en grandes jugadoras como ella. Pero la verdad es que las selecciones femeninas españolas están demostrando en los mundiales estos pasados que tienen muchísima calidad y han ganado contra las mejores, y no tenemos nada que envidiar a los hombres. Es verdad que llevamos un atraso respecto al tiempo, que llevamos mucho menos tiempo jugando al fútbol que ellos, teóricamente, pero es cuestión de quitarle esa idea a las niñas de que las niñas no pueden jugar al fútbol. ¿Por qué no? Si a ti te gusta, un deporte. Sí, en Almería hay muchas jugadoras buenas que están destacando en las selecciones andaluzas, y ese es el ejemplo a seguir. Hay que seguir formando niñas en el fútbol y seguir teniendo equipos en el fútbol base, que yo creo que eso es fundamental para el fútbol femenino, como para el fútbol en general. Date cuenta que en cualquier liga hay un montón de equipos federados y el porcentaje de niñas todavía sigue siendo escaso. Eso hay que mejorarlo y trabajarlo y apoyarlo desde todos los ángulos. Antes era muy difícil ver un partido femenino retransmitido por las televisiones nacionales, pero cada vez ya va siendo más normal. Y eso es muy importante para generar esa afición también, tanto para el público como para las mujeres, niñas que deseen jugar a este deporte. Hombre, claro, la visibilidad es fundamental, pero para todo, para el deporte y para todo en general. Lo que no se ve no se practica o no atrae a nadie. Es cierto que, por ejemplo, en el FIFA este año hay una liga femenina y eso
es buenísimo. Que todo el mundo que compre FIFA sepa que puede jugar en el femenino, conozca los equipos, conozca a las jugadoras. Y es buenísimo darle visibilidad a este deporte que, como otros tantos, necesita que lo conozca la gente. La verdad es que sí, una idea estupenda. Y ahora ya, finalizando, ¿cómo ha sido el llegar a la selección de aquí, de la universidad? Cuéntame un poco el proceso, cuántas soy, los días que entrenáis, un poco la rutina, o sea, desde el comienzo, cuando empezaste aquí y hasta el momento actual. Bueno, pues yo empecé casi que por casualidad, porque en 2013 se organizó aquí el Europeo de Universidades y yo vine a ver algún partido, dije, hostia, esto está bien, y al año siguiente ya conocí a la que ahora es una de mis mejores amigas, compañera de clase también, que ella venía a entrenar aquí con la selección y me dijo, oye, pues vente, pues ¿por qué no pruebas y tal? Y vine y la verdad es que el primer año entré en la selección casi que por casualidad, de rebote, corrió dos veces en la lista para que yo entrara, en fin, una odisea. Y fui a competir el CAO, yo con idea de no jugar ni un minuto, y yo no estaba ni físicamente ni... Y luego ya me puse las pilas y al siguiente año entré en la selección, fuimos a Granada a competir, quedamos tercera de Andalucía. El siguiente año, 2015, fuimos a Sevilla y bien, quedamos tercera otra vez. Y este año pasado tuvimos la oportunidad de jugar al Campeonato de España aquí en Almería y que no tuvimos la suerte que en mi opinión merecíamos, pero bien, hicimos un buen papel, competimos. Y de hecho hay que estarle muy agradecido a la universidad por darnos esa oportunidad de poder competir aquí a nivel español. ¿Cuántas compañeras soy en el club? Bueno, en el club, en la selección. Ahora mismo creo que somos 19 o 20, no lo sé seguro. Y bien, entrenamos. Hoy está el tiempo un poco regular para entrenar, pero normalmente entrenamos los miércoles y los viernes. Y bien, preparando el campeonato de este año y con mucha ilusión y muchas ganas. Muchísimas gracias por acompañarnos. La próxima semana, más información, más deporte y más universidad, aquí, en UAL Conectados.